Una pregunta, ¿uno puede utilizar cualquier tipo de tela para pintar en acrílico? Muy buena pregunta. A ver, no es bueno utilizar cualquier tipo de tela porque hay telas, por ejemplo, mira, te voy a hablar de las telas para pintar en general. Y te voy a hablar desde mi propia experiencia. En tercero de dibujo, en procedimientos pictóricos, nos hacían utilizar telas y la tela siempre hay que prepararla para acrílico o para óleo. Hay que prepararla por una cara, no por las dos. Si la preparas por delante y por detrás, se va a resquebrajar muy pronto. Las maderas sí, lo he explicado más de una vez. Las maderas sí hay que prepararla por delante y por detrás, pero la tela solo por un sitio. Cuando compras los lienzos ya hechos, vas a ver que está preparado por un lado y por detrás no, para que transpire. Vale. Mira, el niño es muy oscuro, ¿lo ves? Bueno, dicho esto, ¿por qué se prepara la tela? Pues se prepara precisamente para eso, para que con el tiempo aguante, para que no se resquebraje, para que tenga una base sobre la que se pueda pintar y no absorba tanto. Tú imagínate una tela cualquiera. Mira, mira el niño, oye, ¿cómo está? Una tela cualquiera que tú empiezas a poner acrílico y te va a absorber el color, se lo va a comer. Y claro, tú pones, por ejemplo, un rojo brillante y lo absorbe la tela. Un rojo brillante de acrílico. A ver, espérate, espérate. Tú coges un rojo brillante de acrílico, por ejemplo, lo pones sobre una tela que no esté preparada y lo va a absorber y te va a resultar un color rojo oscurísimo. ¿Qué se hace? Pues muchas veces se prepara con pintura acrílica. O sea, con una preparación acrílica, una preparación al agua. Las telas. Las que son muy buenas para pintar son las arpilleras. Las telas de algodón, bueno, también, pero sobre todo hay tela. A ver, no te voy a decir que unas son mejores que otras, pero sí te digo que yo me di cuenta, yo utilicé incluso telas de saco. Tela de saco para pintar. ¿Cuál es la diferencia de usar tela de saco a usar tela de algodón o tela acrílica, todo? Pues la textura, que la textura cambia al 1000 por 1000. O sea, tú tienes. Yo voy a seguir dibujando, ¿eh? Si tú tienes una tela tú tienes una tela de saco con una textura muy gruesa, eso se va a ver reflejado después en la pintura, porque la huella de la tela se te va a quedar. Es bueno, es malo, simplemente es diferente. Es diferente, no es bueno ni malo. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un tipo de pintura que sea muy, eso, que se vea mucho la textura, muy expresionista, muy, que la textura juegue un papel importante, te diría, usa una tela con un grano grueso, ¿eh? Que no pasa nada, al contrario, vamos, te va a servir. Ahora, tú quieres hacer un tipo de pintura hiperrealista, ¿no? Un tipo de pintura o más fina. Pues la tela te va a jugar un mal papel porque evidentemente lo vas a comprobar que en una tela de saco es difícil hacer hiperrealismo, ¿no? Entonces, eso por ahí. Ahora, ¿qué tipo de preparación es la mejor? Mira, ahí te diría que te vayas al libro del arte, al libro de Cennino, libro de Cennino Cennini, siglo XIV. Te vienen un montón de preparaciones de telas. O hay otros libros también, que creo que alguno está en mi web, ¿eh? Sobre cómo se fabrica el óleo, cómo se consigue hacer las telas para pintar y todo esto, ¿no? Se consigue no hacer las telas, sino la preparación de las telas. Y ahí te vas a encontrar fórmulas para preparar telas. Hay muchas maneras. Hay telas que se preparan incluso con cola de conejo. Cola de conejo es una especie de gelatina que se saca de los huesos del conejo, de los residuos del conejo, así todo se machaca y sale esta. Bueno, esta gelatina que
al ponerla al baño María se consigue hacer una especie de pegamento que junto con una base de blanco litopón o blanco de España o todo esto, pues consigue hacer una preparación para pintar, para las telas. Ya te digo, hay muchas, hay muchísimas. ¿Y el acrílico sobre papel no es bueno? A ver, sí, el acrílico y el óleo sobre papel también se usa. Yo lo he hecho de las dos formas. O sea, yo he utilizado... Puedes utilizar acrílico perfectamente, igual que puedes utilizar témpera sobre papel, y está bien, no pasa nada, te va a funcionar bien, no vas a tener problemas. Pero el papel que sea bueno. Utilizar un papel, ya te digo, 200, 300 gramos, un papel de algodón si puede ser, o que sea mitad algodón, o un papel reciclado bueno también. Pero eso, no uséis un folio, porque después me vais a decir, es que no me ha funcionado, es que, hombre, y luego me utiliza un folio de 80 gramos. Pues claro que no te va a funcionar, vamos, y no te funciona nada, ¿eh? O sea, tienes que usar un buen papel. Yo también pinto, y lo habéis visto aquí, en óleo sobre papel. A mí me gusta mucho el óleo sobre papel. ¿Lo podría preparar? Sí, de hecho, ha habido épocas en las que yo he preparado papeles y no lo descarto hacerlo en un futuro próximo. Y bueno, ¿y por qué no? Muchísimas gracias por toda la información. Vale millones menor que tres. Voy a leer el libro del arte de Zenino. Muchas gracias a ti por tu donación. Por eso 50. Pues leerlo porque está muy bien. Zenino Zenini, libro del arte. Y hay otros más contemporáneos que, bueno, ya te va a llevar ahí. Unos te llevan a otro que también te pueden servir. ¿Cómo se puede hacer en casa una imprimatura para pintar al óleo? Pues así, puede ser una imprimatura de acrílico, ¿eh? Perfectamente. Acrílica, con pintura acrílica blanca, pero no la pintura acrílica que se utiliza para la pared. No. Utilizar una pintura acrílica que se utilice para el arte. Otra cosa que digo. Voy a dar una fórmula que me acabo de acordar. Venga, os voy a decir una imprimatura que podéis utilizar tanto para acrílico como para óleo. Se trata de utilizar poliacetato de vinilo. Apuntároslo. Poliacetato de vinilo, que es una especie de cola blanca. Ya está, no es más complicado que eso. O acetato de polivinilo, que es exactamente lo mismo. Y en esa cola blanca tenéis que poner una parte de cola, o dos, una o dos partes de cola, por 10 de agua. Y poner, por ejemplo, pues 3 o 4 partes de marmolina, por ejemplo, marmolina en polvo. O podéis poner blanco de España, que es un polvito blanco, como una especie de... pigmento blanco. O no poner nada, ¿eh? O sea, con... Mira, más fácil. Con una parte, con una o dos partes de poliacetato de vinilo y 10 partes de agua, con eso solo ya se puede considerar un tapaporos. ¿Qué significa tapaporos? Pues eso mismo, que sobre la tela te va a tapar los poros de la tela y vas a poder pintar y que no se te y que la tela no lo absorba. Y por otra parte, pues eso, que puedas pintar sobre cualquier superficie, ya no solo superficie de papel, lo puedes utilizar sobre papel o cartón. Por ejemplo, mira, estos cartones que se utilizan para envolver el pescado, estos cartones grises son buenísimos porque son muy gruesos. Yo he utilizado esos cartones y tengo un montón por aquí y los voy a seguir utilizando, porque si pego uno con otro, un cartón con otro, y después de pegarlos le doy esa imprimatura de poliacetato de vinilo, agua y blanco de España o blanco litopón, te hace
una especie, bueno, te hace una un soporte que es súper bonito, súper duro, y si encima le echas marmolina, algún día lo tengo que hacer. Algún día voy a poner la cámara y me voy a poner de cocinillas aquí lo voy a hacer, lo voy a hacer. Para que veáis lo guay que es también la cocinilla del arte. Pero me tengo que poner en una mesa. Pero sí, lo hago, lo hago. Lo haré. Y veréis qué chulo. Y vamos a preparar soportes y luego sobre esos soportes pinto otro día. Es como, bueno, como cuando veo a los streamers haciendo tortillas de patatas y todas estas cosas, ¿no? Pero en mi caso no, en mi caso voy a hacer preparaciones de soporte.